Más que nada quería que nos informara de este triunfo que se lo ganó a peso con los compañeros trabajadores de su sección sindical. Para no robar la entrevista, quisiera de que viva voz nos informara cómo se llevaron estas actividades de votación y en la cual usted fue beneficiado con los trabajadores, que hizo un voto libre y un voto democrático. En primer lugar, yo un saludo a todos mis amigos, compañeros que me están viendo. Efectivamente, se vivió un proceso democrático, una democracia limpia, transparente. De todos los compañeros tuvieron un servidor, una persona humilde y honesta, una persona que en verdad defiende los derechos de los trabajadores y además el compromiso de servirle a cada uno de ellos. Efectivamente, la votación se realizó hoy en la mañana, terminó hace unas horas, donde los votos me favorecieron. ¿Por qué? Porque siempre nosotros siempre decíamos en nuestra campaña propuestas verdaderas que la gente le llegó al corazón y por ahí nos conducimos. No difamamos a nadie, mucho menos hablamos mal de nadie. Llevamos propuesta verdadera para cada uno de los trabajadores que en verdad hoy está reflejando su voto y apoyo al secretario Fidel Ramón, hoy secretario de la Sección 56 del Tribunal. ¿Cuál sería la invitación para las personas que contendieron por otras planillas? ¿Ya terminó el proceso? Ya terminó el proceso, ahorita necesitamos que se acerquen a mi proyecto de trabajo. Juntos lograremos trabajar mejor y juntos lograremos mejores beneficios a la clase trabajadora. Gracias. ¿Usted los convocaría por este medio? ¿Hablaría con ellos? Las oficinas están abiertas. Parece bien que las oficinas son para todos los trabajadores. Es libre. Yo invito a que ellos se suman al trabajo y sigan adelante. ¿Va a seguir con la misma actividad que me dejó Pedro Salazar Blas? Al día de hoy, hay algunos cambios, movimientos, nosotros lo deberíamos saber en el proceso de trabajo. Yo trabajaría con mi propuesta de trabajo, porque yo, en fin, yo fui el que inicié la campaña y tengo que cumplir a todos los compañeros y gestionar su beneficio a cada uno de ellos. ¿Va a quitar entonces los cobros excesivos? Los cobros aquí nomás está cobrando la cooperación mutual. En uno de los puntos que se trató, se va a quitar en una asamblea que vamos a hacer llegar a todos los trabajadores para que ya no se descuente la cooperación mutual solamente cuando el familiar es directo y el trabajador fallezca. Los 100 pesos se va a descontar cuando fallezca. Para sus amigos del Facebook, siguen aprovechando el espacio que siempre los estuvieron apoyando a través de los medios electrónicos. Pues yo mando saludar a todos mis amigos, cada uno de ellos. Todas las redes sociales. Todas las redes sociales que hasta hoy me han brindado su apoyo y seguiremos. Mi Facebook va a seguir abierto unos días y por ahí los voy a contestar a todos que me han escrito. Y gracias y agradezco el apoyo. Muchas gracias, señor. Su nombre y cargo para la gente que nos ve. Fidel Ramón Ortiz, secretario general de la 56 del SUSPE. Gracias, señor.